la Eucaristía y con el acto simbólico de la subida de la imagen santísima del Pino, concluimos las fiestas patronales de la diócesis de Canarias y de esta villa de Terol en honor a nuestra Madre del Pino. Como cada domingo, el Señor nos convoca para iluminar nuestra vida y para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Invitemos a María, que se hizo esclava de la voluntad de Dios, guardando su palabra y meditándola en su corazón. Que el Señor Jesús, nacido de la Virgen María bajo la acción del Espíritu Santo, que nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Cuántas vivencias, cuántas experiencias, cuántos encuentros hemos vivido en estos últimos días y en estas últimas semanas en este pueblo y más concretamente en esta basílica. Vamos a celebrar todo lo vivido y no hay mejor manera de empezarlo que como hacemos siempre, reconociendo el amor, la misericordia entrañable de Dios Padre, que siempre está dispuesto a perdonar nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Por eso, en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor. Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esto. Los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando la balanza con engaño para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias? Para vender hasta el salvado del grano. El Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob. No olvidaré jamás ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. Alabad al Señor que alza al pobre. Alabad, siervo del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor celebra sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvilado, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ruego lo primero de todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fui constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. Palabra de Dios. El Señor
esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentren quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuiste fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Hace unos 15 días recibíamos en una celebración como la de hoy la imagen de Nuestra Señora del Pino. La esperábamos con ganas, nerviosos, y la recibimos, como no podía ser de otra manera, con alegría, entre aplausos, vivas y algunas lágrimas de emoción y sentimiento. Hoy se han vuelto a colocar frente al retablo, bajo la boca del camarín, los tules, las luces, las flores, para proceder a la subida de la Virgen del Pino. Han sido solo un par de semanas intensas, llenas de emotividad, de encuentro, de peregrinaje continuo hasta esta basílica a los pies de Nuestra Señora la Virgen del Pino. Con qué alegría, Madrecita del Pino, te volveríamos a colocar en este dosel morado para que estuviera bajo él en tu trono todo el año, tan cerca de nosotros, tus hijos e hijas. Pero no. Esta tarde contemplamos cómo subes nuevamente a tu camarín, y con ella todo volverá a la aparente normalidad del resto del año. Recogerán los tules y las flores. No volverán a aparecer los políticos y militares en esta basílica. Se recogerán los chiringuitos y las banderas. Los cochitos y atracciones cogerán otro destino y otra dirección. Incluso cuando llegues a tu camarín, te quitarás este traje de fiesta que te han puesto para la ocasión y te pondrán el de andar por casa,
el de diario. Y nosotros volveremos a casa, y se acabarán subir o bajar todos los días al pueblo. Nuestros hogares se van vaciando de invitados, familiares y amigos que han estado compartiendo las fiestas con nosotros. Volvemos a la normalidad, al quehacer diario, porque estos días de fiesta han terminado. Y es en esa normalidad, en ese quehacer diario, donde se viven las pequeñas cosas con mayor intensidad, con mayor esfuerzo. Hay una imagen que me acompaña toda la vida, una imagen que probablemente a cada uno de los que estamos aquí, en mayor o menor medida, tenemos guardada en nuestro corazón y la llevamos en él. Mis dos abuelas, desde que se levantaban y hasta después del almuerzo, cuando recogían la cocina, lo primero que hacían cada día era ponerse el delantal. Siempre les acompañaba el delantal y muchas veces no se lo quitaban ni para ir a la tienda o cuando se sentaban a comer. El delantal les acompañaba en la aparente normalidad de cada día. Utilizando esta imagen, me atrevo a decir que nuestra madre, la Virgen del Pino, cuando llegue a su camarín, se quitará este traje blanco de las rosas y se pondrá el delantal para vivir el resto del año en la cotidianidad de cada día. Y lo primero que hará es contarle a Dios todo lo escuchado, todo lo contemplado con esos sus ojos misericordiosos, todas las plegarias que cada uno de nosotros le hemos hecho a nuestra madre. Como hacían mis abuelas con el delantal puesto, muchas veces nos cogían a los nietos sobre sus regazos para hablarnos y contarnos historias y cuentos. Así lo hará María con su Hijo Jesús que lleva en su brazo. Madre, no me cabe la menor duda que al subir esta tarde a tu camarín está subiendo a Dios toda nuestra plegaria. Está subiendo tanta vida rota, sufriente, triste, explotada, cansada, exprimida, desesperada. No me cabe la menor duda que esta tarde están subiendo contigo tantas personas que hemos tenido muy presentes y que ocupan un lugar preferente en tu corazón. Los pobres a los que le falta techo y comida, los que tienen sed de paz y de justicia, los enfermos de cuerpo y de alma, los encarcelados y, cómo no, los perseguidos, los refugiados. Especialmente este año te hemos pedido que seas tú, María, refugio de aquellos que no tienen dónde refugiarse. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica La Alegría del Evangelio, nos recuerda que es en santuarios como el que nos acoge hoy donde puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. El cartel que nos ha acompañado en todas estas fiestas, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Todos los que hemos venido en estos días, hemos mirado cara a cara a nuestra madre y nos hemos dejado mirar por ella. Y en ese cruce de miradas, como nos recuerda el Papa, encontramos la fuerza de Dios para vivir los avatares que cada uno tenemos en nuestra vida. Hoy, María, al subir a su camarín, no nos da la espalda, porque quiere seguir mirándonos a cada uno con amor de madre. No deja de quitarnos la mirada, porque aunque se marcha, no se desentiende de nosotros. Y no deja de mirarnos,
porque quiere que recibamos la fuerza, la valentía, la capacidad para tener una mirada misericordiosa como ella lo tiene, la tiene. Y empezamos a tener una mirada misericordiosa cuando seamos capaces de vivir esas obras de misericordia espirituales y corporales que tan bellamente en estos días de novena Alexis, Marcos y Octavio nos han desarrollado. También nosotros esta noche regresaremos a nuestras casas, nos quitaremos el traje de fiesta y estamos invitados e invitadas a ponernos el delantal. Ojalá sea para vivir desde lo pequeño, desde lo concreto, desde lo sencillo de una mirada misericordiosa. Ojalá sea para vivir de una forma más humana y coherente, donde podamos expresarnos el amor que nos tenemos, donde podamos experimentar el perdón cuando nos equivocamos, donde podamos corregirnos mutuamente con cariño para que podamos seguir creciendo, donde podamos compartir lo que somos y tenemos, haciendo más llevadera la vida de los más débiles y oprimidos. Y así haremos realidad lo que acabamos de escuchar en el Evangelio: el que es de fiar en lo pequeño, también en lo importante es de fiar. Bendita Virgen del Pino, antes de que subas a tu camarín, permítenos pedirte lo que mejor sabes hacer. Ayúdanos, Madre, a seguir buscando y necesitando a Cristo, fruto bendito de tu vientre, que al igual que Él, siendo niño, apoyó su mano derecha sobre tu pecho, tal y como se aprecia en esta hermosa imagen tuya cuando la vemos sin el manto y sin su ropaje, nosotros busquemos también tu corazón como camino seguro para llegar a Cristo Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Estamos emocionados, pero también estamos alegres, porque tu presencia entre nosotros no es casual ni pasajera. Tú has venido para quedarte, porque así lo decidiste hace más de 500 años. Así pues, Señora, tanto ahora en la cercanía de tu trono como luego en lo alto del camarín, solo me resta decirte: Virgen querida del Pino, del Canario solar protectora, hoy y siempre mil veces bendita la hora que pusiste tu trono en Perón. Amén. Oremos, hermanos, por la Iglesia, por todos los cristianos, que seamos en el mundo un testimonio de servicio a los pobres, que nos alejemos siempre del ídolo de la riqueza, y por la humanidad entera, para que Dios infunda en los corazones de todos un deseo de justicia y de fraternidad. Roguemos al Señor. Por los niños y jóvenes que en este curso participarán de la catequesis, que crezcan cada día más en el conocimiento y el amor a Jesucristo. Roguemos al Señor. Por las vocaciones cristianas a la vida consagrada, misionera, al ministerio sacerdotal y por nuestro seminario diocesano, roguemos al Señor. Por los que están en la cárcel, que encuentren ayuda para iniciar una vida más humana y más digna, roguemos al Señor. Por nosotros y por todos los que se han acercado a este santuario de Nuestra Señora del Pino, para que esta Eucaristía, por intercesión de nuestra Madre la Virgen, nos lleve a seguir más de cerca el Evangelio de Jesús, roguemos al Señor. Sigamos rezando, hermanos y hermanas, para
para que trayendo al altar nuestra vida y nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta propicio, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que alcancen el sacramento eucarístico los bienes en que ha creído por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, siempre y en todo momento, Padre. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los santos. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro hermano, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra. De todos nuestros hermanos, familiares, amigos,
de todas las víctimas de la guerra y del hambre que sufren en el mundo y que murieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, tenlos contemplando la luz de tu rostro y de tu misericordia. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, nuestra Madre del Pino, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo.
Gracias a todos y especialmente también a don Antonio.